¿Has intentado alguna vez comprar un libro en Kindle utilizando un iPad o un iPhone? No se puede. ¿Tu suscripción a Netflix? Tampoco. ¿A Spotify? Tampoco. Y la lista continúa con aplicaciones que no te permiten comprar nada. ¿Por qué? Porque Apple se lleva el 30% de los ingresos de estas empresas. Es demasiado. Pasarelas de pago como PayPal, Visa, Mastercard te cobran entre un 5 a 6% y según el volumen te pueden bajar incluso sus comisiones. Pero Apple se lleva el 30% y si no te gusta, te vas para tu casa. El ejemplo más claro de esto es el caso de Epic Games y Fortnite que fueron expulsados de la App Store y ese tema lo hemos hablado largo y tendido en este canal. Pues bien, ahora va a pasar lo mismo con Android. Android que supuestamente es una plataforma abierta, open source. Pero lo que muchos no saben es que Android es abierto solo en su capa más baja, el famoso AOSP. Pero por encima están todas las capas propietarias a las que nadie le puede meter la mano. Y ese es el Android que tenemos en nuestros telefonitos. El punto es que Amazon acaba de mandar un correo a todos sus clientes diciéndoles que desde el primero de junio no van a poder comprar libros en Kindle, en Audible y música en Amazon Music. Es decir, la misma experiencia de mierda que en Apple. Una porquería. ¿Y por qué? Porque Google ha decidido ponerse en plan... Apple. Google también cobra el 30% de comisiones, pero daba cierta flexibilidad. Podías poner tus otros medios de pago, pero a partir de ahora se acabó. O usas solamente el medio de pago de Google para que se lleve su tajadaza del 30% o te vas para tu casa con tu aplicación. Así que si tienes aplicaciones Android usando otros medios de pago, ya va siendo tiempo que actualices porque te puedes meter en líos. Y esto me llevó a pensar en algo. ¿Por qué las plataformas como Visa, PayPal, Mastercard, American Express y todo el conglomerado de pasarelas de pago cobran comisiones tan bajas mientras estas empresas tan altas por la falta de competencia. Si hubiera más competidores no podrían poner esas tarifas tan altas, tendrían que adecuarse a la competencia, pero cuando no hay competencia puedes hacer lo que te dé la gana. Y esa es una reflexión para todos los que dicen, no es que Google y Apple pueden poner las condiciones que les dé la gana porque es su plataforma. No es así. Y es que hemos pasado de un mundo de web a un mundo de apps. La web comienza en los años 90, como ya debes saber, y fue una revolución tecnológica tan grande que incluso generó una burbuja tecnológica, como te contamos aquí. Con el tiempo, la web empezó a decaer porque unos 15 años después del nacimiento de la web apareció otra plataforma, la plataforma móvil con el iPhone. Y eso va para todos los que dicen que el iPhone no fue el primer smartphone. Pues cuéntame qué revolución móvil hubo antes del iPhone, la verdadera revolución comienza aquí y no lo digo como fanático sino son los hechos comienza una revolución móvil todos los emprendedores que antes pensaban en hacer sitios web se van al entorno móvil por eso Instagram ha demorado tantos años en tener una versión web decente lo mismo que WhatsApp porque fueron aplicaciones creadas dentro de esta fiebre del mundo móvil y se crearon exclusivamente para iPhone no para web entonces habíamos cambiado de un mundo web a un mundo móvil el mundo era hermoso Apple compraba el 30% de comisión, entonces estaba bien porque era algo completamente nuevo y se merecían eh, una comisión pues alta porque todos querían entrar. Y es que nuestra vida está construida por apps, ¿no? Apps para comunicarnos, apps para tomar fotos, apps para videollamadas, apps para leer, leer el correo electrónico, aplicaciones para escuchar música, aplicaciones para ver películas, para ver videos, aplicaciones de redes sociales, aplicaciones para controlar nuestra vida, para llevar nuestra agenda, calendario, de mapas. Todos son apps, porque las apps son mágicas. Las apps hacen que este telefonito se convierta en un centro de producción audiovisual. Hacen que este teléfono se convierta en una cabina de radio, que se convierta en un estudio de diseño gráfico, en un aparato de comunicación en tiempo real, tienen esa magia de convertir al mismo dispositivo en diferentes dispositivos según la app y eso es hermoso, es verdad, nos facilita mucho la vida, nos hace sentirnos con poder, nos da mucha comodidad, pero a qué costo? Eso es lo que a veces no nos preguntamos, al costo de que el control total lo tengan dos empresas, porque Amazon, una empresa tan grande que bien podría pagar su comisión, decide no darle el 30% a Google. Eso te debe dejar pensando. Y es que las apps tienen su lado bonito, pero su lado horrible, que es entorpecer la experiencia de usuario, por ejemplo, lo que te comenté hace un rato, que no puedes pagar una suscripción a Spotify desde un iPhone o un iPad porque ellos no pueden pagar el 30% porque saldría más caro que Apple Music. Y pues la competencia sería desleal y deshonesta. O por ejemplo que no hay iCloud para Android. Por suerte hace poco lanzaron la versión web. Entonces si tú tienes iCloud pero quieres ver tus archivos desde un Android al menos puedes abrir un navegador. Se dieron la dignidad, pero no hay aplicación Android. Entonces esas rencillas entre empresas que yo te dejo, yo no te dejo, yo quiero que te quedes conmigo y por eso daño la experiencia del cliente son el precio que hay que pagar. Ahora tú dirás pero son sus plataformas, está bien. Sí, está bien que en traer clientes a sus plataformas. Pero el problema es cuando crecen mucho y su poder es tan grande que nadie puede competir con ellos. Pensemos en Spotify nuevamente. Spotify inicia todo el negocio de la música por streaming, se encarga de allanar el camino, de pelear con las discográficas, de pelear con los artistas para que sea tomado en serio el streaming. Y luego llega Apple Music, que no paga el 30%, compite en la misma plataforma y Spotify no tiene modo de competir porque ellos, aparte de su precio, tienen que sacarle el 30% para pagarle a su Competidor, no tiene lógica, te das cuenta. Ese es el precio que hay que pagar: la disminución de la competencia, la disminución de la innovación. Porque, ¿cómo innovas cuando tienes que pagar un impuesto al rey y el rey cada vez es más gordo y más gordo y más gordo? Yo me acuerdo mucho cuando empezó la fiebre del mundo móvil, también empezó la fiebre del responsive web design. Era tan bonito, ¿no? El MetaView, view, los breakpoints. El responsive web design sigue existiendo, de hecho lo puedes aprender en EdTeam. Pero ya no se habla con tanta fuerza de responsive web design como en sus tiempos, ¿no? Pensábamos las web tienen que verse en cualquier tamaño de dispositivo y, y tal, y hasta ahora sigue siendo así. Pero repito, ya no hay tanta expectativa, tanta emoción, tanta ilusión en un programador o en un diseñador de web al ver su aplicación en móvil, ¿no? Porque hemos pasado a un mundo de apps. Sin embargo, la web que estuvo como dormida por varios años resurgió. Hacia el 2008 llega a Google Chrome, Node.js, HTML5, MScript 5, Angular React, la Single Page Application, WebAssembly, Houdini, Canvas, WebGL, las Progress y Web Apps, entre otras muchas tecnologías web que hacen que la web deje de ser ese entorno en el que tú ves título, contenido y una imagen al costado y ya está, ¿no? Esa es toda la web. Cajitas, cajitas con texto imágenes, cajitas con texto de imágenes, pero la web hoy por hoy es mucho más. La web te puede hacer 3D sin ningún problema, animaciones completamente fluidas, videojuegos, aplicaciones con rendimiento de escritorio en la web. Ahí está Figma, por ejemplo, o Pixeler. Si no me crees, Pixeler es un completo Photoshop desde la web con toda la funcionalidad y el rendimiento nativo desde la web. Ahí está Google Earth desde la web y muchos otros proyectos. Además que la web no le pertenece a nadie. Y otra cosa que no sé si habrás notado, ya déjame en los comentarios eso. Es que muchas aplicaciones web en su versión móvil son deficientes. En el proceso de crear una aplicación móvil, le quitan tantas funcionalidades a la aplicación que queda un mutilado que prácticamente es inusable. Por ejemplo, en EDE utilizamos Asana para el control de nuestras tareas y utilizar Asana en el teléfono es una desgracia. No tiene ni la mitad de funciones que tiene en web. Utilizamos Gel Pescado también para el soporte del cliente y la versión móvil es terrible, igual menos de la mitad de funciones. Yo en lo personal hay muchas aplicaciones que utilizo en web, no en aplicación. Utilizo Asana en web y no te estoy hablando de escritorio. Tengo el iPad y en el iPad utilizo Asana Web, no móvil, porque es horrenda. Hay una aplicación para mapas mentales que se llama MindMaster, que a mí me encanta. De hecho, con esa aplicación he hecho el guión de este video y móvil es horrenda yo utilizo en el iPad la versión web de MyMester utilizo Miro versión web utilizo Figma versión web utilizo Notion versión web no la app y varias aplicaciones más porque realmente la aplicación móvil aparte de que le crea más gasto de recursos a la empresa porque tienen que crear otro proyecto no la terminan de hacer tan bien como la aplicación web porque muchas empresas al día de hoy comienzan por la aplicación web no todas obviamente pero muchísimas empiezan por la aplicación web porque es la que le da mayor alcance a usuarios ya según eh, el alcance y el crecimiento pueden plantearse crear una versión android una versión iphone una versión ipad etcétera pero la gran mayoría comienza en web porque la web es abierta no le pertenece a nadie no tienes que pagar peajes no tienes que pagar impuestos comisiones simplemente empiezas a desarrollar validas tu idea y según eso vas creciendo Deja tu huella en el mundo y ayúdanos a cambiar la vida de miles de estudiantes de Latinoamérica sin salir de casa. Inscríbete en ed.team-profesores y nosotros nos contactaremos contigo para crear cursos de calidad. ed.team-profesores Las grandes tiendas, las grandes e-commerce del mundo están en web. Netflix comenzó en web. GitHub, GitLab en web. Los paneles de administración de los proveedores de nube no tienen aplicación, todo es web. Métete a configurar AWS, métete a configurar GCP, Azure. Todo es completamente web. Y si te faltan ejemplos, hace poco te contamos cómo Fortnite volvió a los iPhone vía web, porque plataformas de videojuegos como Microsoft Game Pass o Nvidia GeForce Now corren completamente en web y los videojuegos tienen rendimiento nativo. Ya no sé qué más ejemplos dar para que me entiendan que la web está en su mejor momento que vale muchísimo la pena aprender desarrollo web independientemente de todas las demás áreas de tecnología que existen y van a seguir existiendo el móvil no se va a morir la ciencia de datos no se va a morir la inteligencia artificial no se va a morir la web tampoco se va a morir jamás porque está basada en estándares abiertos porque no hay una empresa que la domine de hecho facebook google y otros intentaron dominar la web pero no han podido porque hay una gran oferta de navegadores está microsoft edge está safari está chrome está brave está ópera y están varios más y eso es hermoso o sea las opciones que tienes tú para elegir en el mundo web y ya dije que no le pertenece a nadie no y me acabo de acordar un ejemplo más el cohete dragon de spacex tenía su panel de administración y toda la interfaz estaba hecha con tecnologías web html css y javascript de hecho todo esto lo puedes aprender en editim creo que me olvidé de decírtelo pero es obvio cierto puedes aprender desde cero hasta avanzado desarrollo web en editim una de las cosas con las que me gustaría cerrar este video es, es que hay gente diciendo OK, la web, la web es abierta, no le pertenece a nadie, no hay una cuota de ingreso para meterte a la web. Es bastante sencillo, hay servidores incluso de 5 dólares al año, de verdad, e incluso gratuitos. No hay barrera de entrada. Se le dice barrera de entrada en el mundo de los negocios a ese costo alto que tienes que pagar para meterte a un negocio o a un sector del mercado. Por ejemplo, los buscadores, la barrera de entrada es gigantesca. O por ejemplo, hacer una aplicación para iPhone, la barrera de entrada también es bastante alta. La web no, no tiene esas barreras de entrada. Entonces tú comienzas directamente, ¿no? Pero a lo que iba es que una cosa que se alega es que aunque la web es abierta, hay pocas empresas que concentran el poder, que son las empresas de nube: Amazon, Google, Microsoft, IBM, por ahí Huawei y algunas otras, ¿no? Que concentran el poder de nube, pero aún así hay competencia. No hay dos como en las plataformas de Apple y de Google que solamente ellos dominan el mercado. De hecho, te has puesto a pensar que por eso empresas como Huawei o Facebook cayeron tanto porque no tienen plataformas a Huawei le quitaron android y se fue al piso Facebook no tiene una plataforma por eso cuando Apple cambió sus condiciones a Facebook le fue bastante mal si bien es cierto Facebook tuvo escándalos gravísimos de privacidad no creo que sean menores a los escándalos horribles que han habido en Apple o en Google de racismo de sexismo de discriminación espantosos incluso de privacidad Google roba datos al nivel de Facebook pero ellos tienen una plataforma Facebook no entonces Facebook pierden la ecuación. El, el punto es que la propuesta para tener una web realmente descentralizada es la Web3, de la cual te hablamos en este video donde te explicamos qué es blockchain y todas las aplicaciones de blockchain, así que te puedes ir a verlo después. Pero Web3 también trae muchas interrogantes, cómo se controlaría el tráfico en la web, cómo se controlaría el acceso a la información, los contenidos ilegales, el acoso e incluso la concentración del poder, porque podría pasar de los proveedores de nube a las firmas de inversión de capital que son quienes controlan todo el mercado de blockchain. Ese es tema para otro video, pero el punto de fondo es que tienes que aprender desarrollo web. Hay muchas áreas de la tecnología, por supuesto que sí, pero la web ofrece menores barreras de entrada, es un campo en constante crecimiento y es un campo en el que se puede hacer móvil, se puede hacer escritorio, se puede hacer web como tal, se pueden hacer interfaces para otros sistemas operativos, etc. Tal vez una desventaja de la web al ser tan abierta, a diferencia de por ejemplo Android, que tienes una ruta de aprendizaje definida que la puedes ver en ed.team diagonal Android es que en la web hay muchos caminos muchísimos caminos porque es abierta hay tantas tecnologías tantos frameworks tantas librerías que por dónde me muevo y es la duda que muchas personas tienen así que quiero presentarte el único curso que existe en español para explicarte la ruta para convertirte en un programador web profesional todos los caminos posibles me muevo para la izquierda me muevo para la derecha me voy para el frontend y si me voy para el frontend con qué tecnología y si me voy para el backend con qué tecnología me voy cómo hago negocio? negocios digitales con la web, todas esas preguntas que tiene la gente que comienza en el mundo web, lo tenemos en este curso que se llama La Ruta del Desarrollador Web. Este curso es completamente gratis, todas sus clases, no solo las primeras, todas las clases son completamente gratis, tiene certificado al terminar el curso, tiene miles de calificaciones de cinco estrellas, tiene el nivel de explicación y de detalle que ya conoces en EDTIM, es decir, el mejor que existe en español. Así que si con este video te convenciste de que debes dedicarte a la web, pero no sabes por dónde comenzar, ese curso es para ti. Ve corriendo. A ED.Team, Diagonal Cursos, Diagonal Web para comenzar. Y si ya comenzaste y quieres avanzar en el mundo web, EDTeam también es el lugar adecuado para ti. Ve corriendo a ED.Team porque puedes comenzar cualquiera de nuestras clases gratis. Tenemos cursos nuevos todas las semanas y si eres estudiante de colegio, instituto o universidad, tenemos una beca del 50% esperando para ti. Yo soy Álvaro Felipe de EDTeam, espero que este video te haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy pronto llega el Ede Weekend 2022 con muchas sorpresas. Prepárate.